adoración al Señor, pero también es una buena oportunidad para que compartas tu fe y traigas a un invitado el próximo domingo. Quiero hablarte, o con la ayuda del Señor, acerca de la victoria de mis batallas. I want to speak to you about the victory of my battles. La victoria de mis batallas. The victory of my battles. Hay una buena noticia y una mala noticia. There's a good news and some bad news. La mala noticia es que nacimos en medio de una batalla. The bad news is that we were born in the midst of a war. Tú naciste en medio de una batalla. You were born in the midst of a war. La vida es una batalla. Life is a battle. Todos tenemos batallas. We all have battles. Y la buena noticia es que nacimos para ser victoriosos en medio de ellas. The good news is that we were born to be victorious in the midst of those. Pero probablemente tú sientes que no tienes la victoria. But you probably feel that you don't have the victory. Pero hoy vamos a hablarte cuál es el secreto de la victoria de mis batallas. We're going to speak about the secret of the victory of my battles. Bueno, el secreto es Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Jesus is the secret as our Lord and Savior. Todos tenemos batallas. We all have battles. Tenemos batallas en nuestra casa. We have battles in our household. Financieras. Financially. Sociales. Socially. De todo tipo de batallas que tenemos que enfrentar en nuestra vida. All types of battles that we must confront in our life. Y son batallas espirituales. They are spiritual battles. Atrás de las personas hay un mover espiritual. Behind the person, there son batallas cósmicas. They're cosmic battles. Que de alguna manera afectan aquí en la tierra. That they affect the earth. Y lo tremendo es que la iglesia tiene el poder de afectar desde la tierra al cielo. Tremendous thing is that the church has an effect to affect. La Biblia dice que todo lo que ataremos aquí en la tierra será respaldado en el cielo. Everything that we take hold of in heaven will be taken hold of on earth. Entonces, Dios quiere que realmente tomemos y vivamos en victoria. God wants us to live in victory. Para eso, permítame ver una historia en el libro de Josué. En la historia de él mismo. La vida de Josué. The life of Joseph. Para que podamos entender lo que queremos compartir en esta mañana. So we can understand what we are sharing this morning. Queremos hacer un poco de historia. Let's do a little bit of history. Y que tu imaginación vuele un poquito. And that your imagination can move a bit. Recordemos que hubo un tiempo en que Dios sacó a Israel de Egipto. There was a time where God took Israel out of Egypt. Atravesar el desierto para introducirlo a un lugar que Dios les había prometido. Going through the desert to go to the place that God has designed for them. De hecho, se le llama la tierra prometida. It's called the promised land. Donde están las promesas de Dios para nuestra vida. God's promises are for our life. Las promesas para conquistar. The promises to conquer. La promesa para tener una vida y una vida en abundancia. The promise to have an abundant life on earth. Dios quiere llevarnos a Canaán. God wants to take us to Canaan. Pero Canaán estaba lleno de adversidades. But Canaan was filled with adversity. Estaba lleno de ciudades. Filled with cities. Que había que conquistar. That were, they had to be conquered. De cierta manera, tu vida abundante hay que conquistarla. Your abundant life has to be conquered. Entonces, pero un poco tiempo antes, a few time before, cuando habían llegado a Canaán, when they had arrived at Canaan, vino el líder Moisés y envió a 12 líderes para que observaran la tierra. The leader Moses had sent 12 leaders to observe the land. Y tú recordarás seguramente esta historia. You remember this story. Estaba cuando ellos regresaron. When they returned. De los 12, 10 de ellos. From the 12, 10 of them. Vinieron a decir estas noticias. Came to say this news. La tierra realmente es buena. The land is truly good. Es un lugar hermoso. It's a beautiful land. Pero, hay gigantes. There are giants there. Hay muchos ciudades extranjeras. There are strange cities. Y hay ciudades amuralladas. And there are cities that have walls up. Son muy grandes. They are huge. No se puede tomarlo. You cannot take them.
Y Dios le dijo, sí se puede. God said, yes, you can. Y ellos decían, no se puede tomar. We can't take it. Y dos de ellos pensaban diferente. Porque tenían una perspectiva diferente. They had a different perspective. Si Dios se agrada en nosotros, eso es nuestro. If God is proud of us, this is ours. Son las promesas de Dios. They're the promises of God. Pero la Biblia dice que todos escucharon a los 10 líderes negativos. The Bible says that everyone heard of the 10 negative leaders. Y con esa actitud negativa, with that negative attitude, se trazó esa promesa 40 años. That promise took hold 40 years. Pero luego que pasaron los 40 años, but when the 40 years had passed on, Dios determinó que era el tiempo de tomar la tierra. God determined that it was time to take the land. Toda esa generación incrédula había muerto. All the generation that didn't believe had died. Toda esa actitud negativa se había quedado atrás. Those negative attitudes had died off. Había una nueva generación. There was a new generation. Había una nueva fe. There was a new faith. Una nueva expectativa de tomar las promesas. A new expectative to take the promises. Pero vino Moisés y dijo, ya estoy muy grande. Moses said, I am too old. Y dijo, yo no voy a poder entrar. I will not be able to enter. Y luego, para sorpresa de Josué, le dijo, tú lo harás, Josué. For the surprise of Joshua, he said, you will do it. Tú vas a tomar mi lugar. You will take my place. Tendrás la responsabilidad de meter a todo este pueblo a tomar la tierra prometida. You have the responsibility to take my people into the promised land. Y luego vienen las promesas de Dios para Josué. Then the promises of God come towards Joshua. No temas. Don't fear. No temas. Do not fear. Mira, la palabra de Dios nos dice no temas desde el principio hasta el final. The word of God tells us to not fear from beginning. Porque realmente se necesita valentía para tomar las promesas de Dios. Because you need courage to take on the promises of God. Y luego que él fue fortalecido en fe. Then he was strengthened in faith. Y que Dios trató con Israel. And God was dealing with Israel. Fueron circuncidados. They were circumcised. Y ya luego Josué fortalecido en fe. And Joshua strengthened in faith. Y ya Moisés había muerto. Moses had died. Entonces viene esta situación. This situation comes along. Pero Jericó estaba muy bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie salía ni nadie entraba. Now the gates of Jericho were securely barred because of the Israelites. No one came in or out. Déjame explicarte por qué Jericó era estratégico. Let me explain to you why Jericho was a strategic place. Era lo primero que iban a conquistar. It was the first thing that they were going to conquer. Jericó significaba como una presa. Jericho was a prey. Que si no conquistaban Jericó, no iban a conquistar lo demás. If they didn't conquer Jericho, they wouldn't conquer the rest. Jericó son aquellas fortalezas en nuestra vida. Jericho are those strongholds in our life. Que han estado impidiendo avanzar. They have not allowed us to advance. Que impida que crezcamos. That they don't allow us to grow. Que impide que avancemos. They don't allow us to advance. Cada uno de nosotros hay un Jericó que hay que vencer. Every person has a Jericho that you must. Ese Jericó puede ser una fortaleza tan grande que impide que avances. That Jericho can be such a stronghold that it doesn't let you advance. Jericó era una ciudad muy amurallada. Jericho was a land that had walls around it. Israel no estaba acostumbrado a ver ese tipo de cosas. Israel was not used to seeing cities like this. Eran ciudades con muros muy altos. They were cities with big walls. Históricamente piensan que tenía doble muralla. The Bible says that historically maybe they had double of the walls. Y para tomar esas ciudades, to take those cities, Israel no contaba con la maquinaria. Israel did not have machinery to do it. Eran maquinarias especiales que tiraban grandes piedras para ir botando poco a poco las murallas. It was artillery to throw big rocks to be damaging the wall. Ellos no tenían nada de eso. They had none of that. Y entonces, lo que quiero que vean acá es que hay puertas que están cerradas porque estratégicamente el enemigo no quiere que las tomes. There are doors that are strategically closed because the devil doesn't want you to take them. Porque si tomas Jericó, because if you take Jericho, lo vas a sacar de su lugar. You will take him out of place. ¿Cuántos reconocemos que hay un Jericó en nuestra vida? How many recognize that there is a Jericho en our life? Tu mente, in your mind, en nuestra actitud, in our attitude. Hay un Jericó que impide que estemos avanzando. There is a Jericho that does not allow us to advance. Y está cerrada, bien cerrada por causa de nosotros. It is closed because of us. Lo interesante es que ellos tenían miedo a Israel. The interesting thing was that they were afraid of Israel.
Porque no quiere que avances. They don't want you to advance. Y entonces estaba bien fortificada. It was well fortified. Ellos se sentían seguros. They were secure. Y luego, pero antes de eso, mira lo que dice el versículo 17. Y para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra con... Bueno, permítame, creo que me adelanté un poquito. Quiero llevarte a otro lugar. Bueno, quería mencionarte esto antes. I wanted to tell you this before. Tomar Jericó implica una batalla. To take Jericho implies a battle. Significa que alguien tiene que pelear. It means that someone has to fight. Y la clave para conquistar nuestro Jericó, the key to conquer our Jericho, es saber quién va a pelear esa batalla. Is to know who is fighting that battle. En una ocasión David dijo esto, y para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor y Él nos la entregará en nuestras manos. All those gathered here will know that it is not by sword or spear that the Lord saves, for the battle is the Lord's. En estas batallas hay que definir quién estará al frente. In these battles we must define who is at the front. ¿Las vas a pelear tú? Will you fight them? ¿O le damos lugar a que Dios pelee esa batalla por ti? We allow God to fight that battle for. Lo mismo pasó con más adelante. Bueno, esto sucedió con Josafat. Ahora viene con David. This happened with Jehoshaphat and with David. Este es Josafat. Josafat dice: presten atención, todo Judá, habitante de Jerusalén, y tu rey Josafat, le habló el profeta. He said, listen, King Jehoshaphat, and all who live in Judah and Jerusalem. Así dice el Señor, no temáis ni os acobardéis delante de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. This is what the Lord says, do not be afraid or discouraged, because the vast army, the battle is not yours, it's God's. A todo esto tienes una batalla que librar. To all this, is there a battle that you must confront? Porque si no estamos librando batallas, significaría que estamos siendo derrotados. If we are not winning battles, it means that we have been defeated. O estamos estancados. Or we are just in one place. Ya de alguna manera aceptamos esa situación. We've already accepted this defeat. Pero si realmente queremos que Dios libre nuestras batallas. We truly want God to free us of these battles. ¿Cuántos queremos que Dios realmente libre tus batallas? How many want God to fight your battles? Cualquier tipo de batalla. Any kind of battle. Cualquier tipo de adversidad. Any kind of adversity. Que te carga. That is giving que you te frustra. That is frustrating. Que de algún, o puede robarte la paz. Or is stealing your peace. Que necesitas que alguien se haga cargo de eso. You need someone to take charge of. Para que puedas traer reposo. So I can bring peace to you. Pueda tener paz en tu corazón. It can bring peace and joy to your life. Entonces la pregunta que quiero hacerte en esta mañana, the question I want to ask you today is, si estuviste en las últimas reuniones de matrimonio, te va a ser familiar esta frase. If you were in the last reunion of matrimonies, this phrase will be familiar. ¿Quién está a cargo? Who is in charge? Es importante determinar el orden de mando. It is important to determine the order. Acompáñame a leer en Josué capítulo 5 versículo 13. Let's read Joshua 5:13. Sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró, y aquí un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Now when Joshua was near Jericho, he looked up and saw a man standing in front of him with a drawn sword in his hand. Para que podamos entender mejor este versículo, so we can understand this verse better, tenemos que entender la idea de un ejército. We must understand the idea of an army. En ese momentito Josué estaba al frente de todo. In that moment, Joshua was in front of everyone. Él era el comandante en jefe. He was the commander and chief. Dijo, bueno, ahora me delegaron esta batalla. They have delegated this battle to Yo me. Estoy al frente de esta gran responsabilidad. I'm in front of this great responsibility. Y de alguna manera pudo infiltrarse un poco cerca de Jericó. And he can infiltrate into Jericho. Era una estrategia para observar qué iba a hacer. It was a strategy to see what y he estaba do. Observando Jericó. He was observing Jericho. Estaba observando esa
esa difícil e inaccesible ciudad. He was looking in that inaccessible city. Eso puede ser una madre soltera. That could be a woman that is a widow. Que digo, ahora soy una madre soltera. I am a single woman. Tengo esta batalla, esta adversidad delante de mí. I have this adversity before me. Yo estoy ahora al frente de esto. I am in front of this. Puede ser un padre de familia. It could be a father. Que puede ver la adversidad enfrente de ti. That could see adversity in front of me. Y tú puedes decir, bueno, yo soy el que... soy el encargado, tengo la responsabilidad de esto. I am responsible of this. Puedes tú ser un empresario. You could be someone that has o tener un negocio. Have your own business. Y miras al frente las adversidades, todo lo que tienes que conquistar. And you see all the adversity that you must conquer. Y dices, bueno, yo soy el responsable de esto. You say, I'm responsible. Yo tengo esta responsabilidad. I have this responsibility. Tengo que pelearla. I have to fight. Y viendo lo difícil que sería escalar y progresar. I would see how difficult it is to progress. Podría ser cualquier persona. It could be any person. Que dice, bueno, esto es lo que tengo que enfrentar. To say, well, this is what I have to esta es mi batalla. This is my battle. Esta es la adversidad. This is my adversity. Está realmente difícil. It's truly difficult. Y estaba Josué levantando los ojos y observando esa ciudad. Joshua was lifting his eyes and observing the land. Él era el comandante en jefe. He was the commander in chief. No había dado orden todavía de tomar la ciudad. He did not give the order to take the city. Y él se adelanta para observar. And he goes further to observe the city. Era como un espía. It was like a spy. Muy cerca de Jericó. Very close to Jericho. Entonces no esperaba a nadie en ese momento. They weren't waiting for anyone. Y dice que de repente alzó los ojos y vio a un hombre frente a él con una espada desenvainada. He looked up and saw a man standing in front of him with a drawn sword in his hand. En la Biblia, cada vez que tú mires una espada desenvainada, in the Bible, every time you see a drawn sword, significa que está listo para un ataque. It means that he's ready for an attack. Significa que está presto para ejercer una orden. It means that he's ready to obey an order. O para empezar una batalla. Or to start a battle. Y entonces cuando Josué ve a ese hombre, when Joshua saw this man, él dice, yo no he dado orden a nadie atrás. I have not given anyone order behind me. Y cuando lo vio ese hombre con una espada desenvainada, when he saw the man with a drawn sword in his hand, Josué fue hacia él, Joshua went towards y him, le dijo, and he told him, eres de los nuestros, o de nuestros enemigos. Are you of us or our enemies? Si eres de los nuestros, ¿por qué estás aquí? If you are ours, why are you here? No he dado ninguna orden de batalla. I have not given an order of battle. Y si eres del enemigo, de una vez lo definimos. If you're from the enemy, then we'll define you. Era así lo que estaba enfrentando. That's what he was confronting. Recuerde que Josué era un hombre valiente. Remember, Joshua was a courageous y sobre todo fortalecido por la gracia de Dios. And strengthened by the grace of God. O a lo mejor tenía la valentía de Dios en ese momento. Or maybe he had the courage of God in that moment. Pero quizás estaba nervioso. He was probably nervous. Pero que Dios le había dicho, no temas. And God told him, don't fear. La valentía es enfrentar nuestros temores. Courage is to confront our fears. De alguna manera estaba listo para definir quién eres. He was ready to say, who are you? ¿Eres de los nuestros o eres el enemigo? Are you ours or from the enemy? ¿Y saben la sorprendente respuesta? The surprising response. Me fascina esta versión. I love this version. Mira la respuesta de este hombre. Look at the response of this man. De ninguno. Neither. Josué digo, ¿de ninguno? From neither? Hermano, es una hermosa manera de reflexionar. It's a beautiful way to reflect. De hacernos ver quién está a cargo. To see who is in charge. Quiero que piense lo que estaba considerando Josué. I want you to see what Joshua was considering. Yo estoy al frente de esto. I'm before this. Yo soy el comandante en jefe. I'm the commander in chief. Esta es mi responsabilidad. This is my responsibility. Esto es lo que yo tengo que hacer. This is what I must do. Y luego encuentra a alguien con una espada desenvainada. Then he sees a man drawn with a sword. Y le hace la pregunta, ¿eres de los nuestros o eres del enemigo? He asked him, are you ours or from the enemy? Y luego ese hombre, that man, le dice, de ninguno. He says, neither.
Hermano, aquí es lo que es parte del corazón de lo que quiero dejar en tu corazón. This is part of what I want to leave in your heart. Y puede eso traer alivio a tantas personas que estamos enfrentando adversidades. This could bring relief and peace to y que miras un Jericó delante de ti. You see a great Jericho before. Y si realmente eres un conquistador, if you are a true conqueror, Dios me dijo que me va a dar esas promesas. God told me he's gonna give me those promises. Pero dice, ¿cómo? Se ve tan difícil. It looks so difficult. No tenemos armamento para derribar esa muralla. We don't have the artillery to destroy. Solo traemos flechas. We only have arrows. Y algunos que pueden tirar ondas. And some that can throw a wand. ¿Qué le puede hacer una flecha a esa ciudad? An arrow due to that city. ¿Qué puede hacer una onda con esa ciudad? What can a rock throw into that city do? No tenemos capacidad militar para hacer eso. We don't have military artillery to do it. Él nos estaba desanimando, solo estaba reconociendo algunas situaciones. He wasn't being discouraged, he was just recognizing some situations. ¿Cómo lo va a hacer Dios? How will God do it? Pero Dios me dijo que yo lo tengo que hacer. God told me I have to do it. ¿Cómo lo voy a hacer? How will I do it? No tengo un ejército capacitado. I don't have a capacitated army. Acabamos de salir del desierto por 40 años. We just came out of the desert for 40 no years. Tenemos energía o armamento militar para enfrentar ese tipo de adversidad. We don't have sufficient artillery to confront. Él está observando todo eso. He was observing all of this. Yo estoy al frente de esto. I'm in front of all this. Mírate como padre de familia, como madre de familia, como madre soltera. See it as a widow, a single mother, a o single como un father. Joven que empieza su primer trabajo. Or like a young man that starts his new first job. O está por decirle a alguien que quiere ser su esposa y no se atreve hace ratos. Or he's about to ask for marriage and he's scared to ask her. Ese género solo sale con ayuno y oración. That genre only gets out from fasting and praying. De parte de las hermanas. From the woman's part. Es un género muy profundo últimamente. It's a profound something amazing. Sea cual sea. Whatever it is. Yo estoy al frente de esto. I'm in front of this. Dios me puso como cabeza en mi casa. He put me as the head of my household. Ahora, aquellas madres que tienen que asumir responsabilidades que el esposo no las toma. Or those mothers that have to take the responsibility of the ones. Eso no es matriarcado. That is not to be a man. Es que tal hombre perdió sombría. It's that man lost his manhood. Matriarcado es cuando la mujer no deja que el hombre gobierne. A matriarch is when the mother doesn't let. Pero aquellas mujeres que de alguna manera se están y tienen el celo de Dios. What about those women that have the fear of God? Que el esposo no lo tiene. That the husband doesn't. Entonces asume responsabilidades. And she assumes responsibility. Y está diciendo, alguien tiene que asumir la responsabilidad. Someone has to take this responsibility. Si ese es tu caso, if this is your case, tú tienes, aquí viene la respuesta. This is the response. Él dijo de ninguno. He said, of neither. Porque estaba tratándole de darle entender algo a Josué. He was trying to show Joshua something. Y se dio su carta de presentación. And he gave his card of representation. Me presento a ti como el comandante del ejército del Señor. But I am the commander of the army of the Lord. ¿Saben qué significaba eso? You know what that means? Quiero definir quién va a estar a cargo. I want to define who's in charge. Yo vengo a hacerme a cargo de esto. I come to be in charge. Yo te pregunto a ti. I ask you, ¿de qué lado estás tú? What side are you on? Por eso le digo, de ninguno. He said, of neither. Porque yo no vengo a tomar parte del asunto. I don't come to take part of the. Yo vengo a hacerme cargo del asunto. I come to take charge of. La pregunta que Dios le hizo a Josué y nos hace a nosotros es, that God makes of Joshua and us, ¿de qué lado están ustedes? What side are you on? ¿De qué lado estamos? What side are we on? Si tú dices, del lado tuyo, on your side, entonces tenemos que definir el orden de mando. Then we have to define the order. Si tú dices que yo soy el responsable, if you say that I'm responsible, pero viene alguien de a rango mayor, then someone that has a bigger range, entonces yo le digo, ven, ayúdame. I say, come help me. Oh, qué bueno que me vas a ayudar.
how good that you're. Ayúdame en esto. Help me in this. Y él le dijo, no. He said, no. Yo no vengo a tomar parte del asunto. I come to take part of this. Yo vengo a hacerme cargo del asunto. I come to take charge of it. Yo soy el comandante del ejército del Señor. I'm the commander of the army of the Lord. Era la revelación de una Jesús había tomado una forma humana. Jesus had taken a human form. Era una cristofanía. It was a Christophany. Como un soldado guerrero. Like an army soldier. Y como el comandante en jefe. Like the commander in chief. Entonces, en otras palabras, no estoy en ningún lado. I'm in neither side. Eres tú el que tienes que definir de qué lado estás. You have to define what side you're on. O peleas tu batalla. Or you fight your battle. O te sometes a lo que yo voy a hacer. Or you submit to what I'm gonna do. Entonces, si tú dices, es que yo soy el jefe de familia. You say, no, I'm the yo soy el dueño de esta empresa. I am the yo soy la madre soltera. I am a widow. Entonces, Dios quiere God wants que lo reconozcas a Él y que Él se haga cargo de tu vida. That you recognize Him and He takes charge of your life. Es una. Y de definir quién estará a cargo. To define who is in charge. Y ahí viene un conflicto en el hombre. This makes a conflict in man. Porque queremos tomar parte del asunto. Because we want to take part in queremos que Dios nos ayude en ciertas cosas, pero no le damos la, no, no le pedimos el auxilio en otras. We want God to help us in some things, but not in all things. ¿Me estoy dando a entender por qué el Señor le dijo a ninguno? Am I making myself understood why God told them neither? Porque si él decía de parte tuya, if he says from your part, es yo vengo a ayudarte. Come to help. ¿En qué puedo servirte? How can I serve? ¿En qué lugar me das? What place do you give? Eso no suena. That doesn't sound right. Él dijo de ninguno. He said neither. Yo vengo a hacerme cargo de esto. I come to take charge of yo it. Te pregunto a ti, ¿quieres estar de mi lado? God says, do you want to be on my o lo side? Quieres hacer solo? Or you want to do it by yourself? Yo soy el comandante. I am the commander. Es definir quién estará al frente de cualquier situación. It's to define who will be in front of any situation. Entonces Josué, mira esto, hermano. Look at this. Entonces Josué se postró en tierra porque vio que ese humano no era un humano, era el mismo Señor. He fell to the ground face down and he saw that it was the Lord. Se postró en tierra y le preguntó, ¿qué órdenes trae usted, mi Señor, para este siervo suyo? He fell face down and said, what message does the Lord have? Eso hace la gran diferencia en todo, hermano. This makes the great difference in everything. Definir la orden de mando. To define the order of ranking. ¿Quién está al frente de tu casa? Who is in front of your house? Bueno, la esposa le dice al esposo, tú. Well, the wife tells him, yo pensé que tú. Oh, I thought it was you. No, alguien quería. No, yo lo tengo. No, yo lo tengo. No, I have it. No, I have it. ¿Quién manda en tu casa? Who is in charge of your house? Sorprendentemente hoy en día los hijos mandan en casa. Surprisingly nowadays the children. Y por eso viene una generación, hermano, da pavor las generaciones que están surgiendo. The generations that are coming now, it's scary. Todo ha sido muy fácil. Everything has been easy. No tienen desafíos. They don't want challenges. Me da mi iPhone. Give me an iPhone. Sí, tiene tu iPhone, mijito. Here's your iPhone. Yo no quiero ese carro. I don't want that. Y etcétera, etcétera, etcétera. Por eso siempre digo, había un tiempo en que los papás eran papás y los hijos eran hijos. There was a time when parents were parents and children were children. ¿Quién gobierna en casa? Who governs in your house? ¿Quién está a cargo de tu casa? Who's in charge in your house? Yo, hermano, yo. Me, brother. Ahí está el problema. That's the problem. Jesús quiere ser el Señor de tu casa. Jesus wants to be the Lord of your house. Él quiere ser el Señor de tu casa. He wants to be the Lord of your household. Pero le estamos dejando. Are we allowing him? Recuerde que hay una, en el hombre tenemos una tendencia de ser, de creer en la mentira, de que ser, que tú puedes todo. We believe the lie that we can do it all. En algunas cosas necesitas a Dios. In some things you need God. En algunas cosas. Only some. Y en lo que no puedes, entonces Dios ayúdame. And the things you can't, then, oh, hazte cargo de esto. Take charge of this. Así no funciona. Doesn't work that way. Si queremos conquistar Jericó. If we want to conquer Jericho, y queremos avanzar. We want to advance. Tenemos que definir quién estará a cargo. We must advance who is in charge. Hermanos, si el Señor es el Señor de nuestra casa, if God is the Lord of our house, entonces somos coherederos con Él. Then we are co-heirs with gobernamos him. Con Él. We govern with him.
Entonces mira lo interesante de esto. Lo segundo que quiero decirte es una pregunta. There's a question. ¿Es Jesús el Señor de tu vida? Is Jesus Lord of your life? No estoy preguntando el Salvador de tu vida. I'm not asking of the Savior of your life. Jesús es Salvador de tu vida. Jesus is the Savior of your life. Pero la pregunta que quiero hacerte hoy, the question I want to make to you today is, ¿es Jesús el Salvador, el Señor de tu vida? Is Jesus Lord of your life? El comandante del ejército del Señor le contestó, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es sagrado, y Josué lo obedeció. The commander of the Lord replied, take your sandals off for the place where you are standing is holy, and Joshua did so. Recuerde que cuando él estaba observando Jericó, when he's observing Jericho, él decía, este es mi trabajo. He said, this is my job. Esta es mi empresa. This is my business. Yo soy el padre de familia. I am the father. Yo soy el hombre de la casa. I am the man of the house. Esta es mi batalla. This is my battle. Yo soy el comandante en jefe. I am the commander in chief. Él estaba pensando que en algún momento él era. In a moment he was believing that. Pues Moisés se lo dijo. Moses only said. Pero en algún momento Dios quería hacerle ver. God wanted to show him. Que el que se iba a hacer cargo y iba a hacer las batallas eran de Dios. The person that was going to take charge was God. Y que necesitaba que él reconociera su gobierno. He wanted to recognize his governance. Y una cosa interesante con quitarse las sandalias de los pies. Something interesting of taking off his sandals. Es una actitud de humildad. It's an attitude of humility. Es una actitud en el Medio Oriente, era la costumbre de que quitarse las sandalias de los pies es una forma de respeto. In the Middle East, a form of respect is to take off your sandals. Es también una manera de decir quiero quitarme las contaminaciones diarias. It's a way of saying I want to take off the. Es reconocer que tú eres un Dios poderoso. It's to recognize that you are a powerful. Y reconocer que eres un Dios santo. And that you are a holy God. De esta misma manera Dios se le reveló a Moisés. In the same way God revealed Himself to Moses. Había una zarza que ardía pero no se consumía. It was a burning bush that was. Y eso llamó la atención de Moisés. It didn't consume. Y cuando él se acerca porque vio una zarza que ardía, pero eso era común verlo. Because lo que no era común es que no se consumía. He got to the burning bush. What was uncommon was that it didn't consume. Hermano, tú y yo debemos, de alguna manera tenemos que tener esa actitud. You and I must have this attitude. Algo que permanece en nosotros, something, no son arrebatos emocionales. Something that remains in us and it's not emotional. Y entonces le llamó la atención eso. This called his attention. Hermano, esa actitud de una vida de Dios perseverante en ti va a traer la atención de aquellas personas que Dios quiere alcanzar. This attitude of having perseverance will attract other believers. Y Moisés se acerca para ver esa zarza. Moses gets close to see that burning bush. Y Dios le habla a través de él. And God speaks to him through the bush. Era su llamamiento después de cuando tenía casi 80 años. It was his calling when he was about 80 years of age. Y le dijo, una de las instrucciones es, quítate las sandalias de los pies porque el lugar en estás es santo. He said, take off your sandals for the place where you are is holy. Hermano, tú y yo espiritualmente tenemos que quitarnos las sandalias de los pies cada vez que la presencia de Dios se está manifestando. Every time the presence of God is being manifest, we must take off our sandals. Porque lo que hacía santo ese lugar era su presencia. What made that place holy was his presence. El lugar no era, y si imagínese que el lugar fuera santo por la tierra. Imagine if the place was holy for the. Saber cuántas iglesias habrían ahí hoy día. Imagine how many churches will be there today. Lo que lo hacía santo era la presencia de Dios. What made it holy was the presence of God. Y donde él está, where he was, todo alrededor es santo. Everything around him is holy. Y eso significa que tú y yo tenemos que hoy en día quitarte el sombrero. Every time that we get close to his presence, we have to take off our hat. ¿Cuántos de ustedes en su pueblo la gente se quitaba el sombrero? How many people in your city would take off their sombrero? Buenas tardes. Good afternoon. Era una manera de respeto. It was a way of respect. Y permítame aprovechar algo. Allow me to say something. Yo sé que aquí en Estados Unidos las cosas son bien casuales. I know that in the United States things are very casual. Y a veces estamos en un momento devocional. Sometimes we're in a devotional. Y tú estás con el sombrero o la gorra. You're with your hat on. Y según la Biblia dice que el que ministra a Dios que se descubre la cabeza. The Bible says he who ministers the Lord discover his head. Es una señal de It's a sign of de respeto y respect. Reconocimiento. Respect.
De la misma manera a la mujer que se ponga un velo. In the same way of the woman that puts on a veil. Yo estoy por pedirle al Señor que me dé la gracia para compartir acerca de estas dos cosas. I want to ask God for his grace to share of these two things. Y que realmente puedas entender el espíritu de una señal de autoridad sobre tu vida. So that you can understand the sign of authority over your life. Me molesta cuando alguien le impone. I get bothered when someone imposes it. Recuerdo, conocí a una hermana tan especial. I got to know a special woman. Una anciana madura de años en el Señor. A mature woman of the Lord. Llegó a la iglesia nuestra. She got to our church. Y como nunca falta alguien así. Because no one, there's always someone like this. Se acercó y saber qué le dijo. She got to someone and who knows what she said. Y luego esta hermana era una hermana madura. It was a mature woman. Con una trayectoria en el Señor increíble. With a trajectory in the Lord. Llegó a la misión con nosotros. She got to the mission with us. Todavía no sabía acerca de eso. She didn't know about this. Dios no la había mostrado e inspirado acerca de eso. God did not inspire her about y vinieron personas y empezaron a imponerla acerca de eso. And some people started to impose it. Y era una, y nosotros la conocíamos. We knew her. Una persona que nos sentábamos a escuchar sus testimonios. It was a person that we would sit down and listen to her testimony. Fue una mujer que fue compartió con un apóstol en Guatemala que se llamó Josué Muñoz. She was someone that shared with the apostle Josué Muñoz. Fue la manera que entró el movimiento carismático, genuino de Dios en Guatemala hace muchos años. It was the way that the charismatic movement of God entered Guatemala. Y entonces, porque no existía el movimiento darle libertad al Espíritu Santo en las iglesias en Guatemala. Because there was no movement of the Holy Spirit in the churches in Guatemala. Los primeros misioneros que llegaron eran seguramente fueron bautistas. The first missionaries that got to Guatemala were probably Baptists. Entonces ellos no creían en este tipo de mover. They didn't believe in this type of movement. Pero a través de este apóstol, but through this apostle, entró un avivamiento en hace muchos años del movimiento auténtico de los carismas del Espíritu Santo en las iglesias. Through this person, the charismatic movements of the gifts. Y empezaron a crecer muchas iglesias en ese entonces. And many churches started growing. Y le denominaron iglesias pentecostales. And they denominated them as Pentecostal. Esta hermanita acompañó mucho al apóstol Muñoz en todos los lugares de los campos donde se puede imaginar. This lady, she accompanied the apostle Muñoz in many places. Pero no tenían la revelación del velo. They didn't have the revelation of the veil. En nuestra iglesia teníamos la revelación del velo. In our church, we had this revelation. Y como muchas personas llegaban a la iglesia, many people got to church, no tenían la revelación del velo. They didn't have the revelation of the y veil. Inmediatamente empezaron las personas a imponerle el velo a esta persona. Immediately they started to impose this on this y como era una persona muy sabia, it was a very wise después le dijo, ay hijitos, they said, oh, children, le dijo, prediquemos el evangelio sencillo. Let's preach the simple gospel. Así como el manto de Jesús. Like the mantle of Jesus. Sencillo pero poderoso. Simple but powerful. Y después nos explicó por qué la habían lastimado, pero obviamente no se puso a quejar. Then she started y era suficientemente madura para no ponerse en esas cosas, ¿verdad? She was mature. Me voy de esta iglesia. I'm leaving this church. Es porque ahí me quisieron. Pero hay otras personas que se sienten ofendidas. But there are people that are offended. Porque le quisieron imponer algo que el Espíritu Santo aún no le había revelado. Because they wanted to impose something that the Holy Spirit did not reveal yet. Yo quiero pedirle al Señor que me dé la gracia. I want to ask God for the grace. Para que puedan, las mujeres puedan entender por qué usar velo. So the woman can understand why you must use the veil. No madrileña. Not the little. Ese viene de Madrid, de las iglesias católicas. Like what the Catholic women wear. Un velo es una señal de autoridad sobre tu cabeza. A veil is a sign of authority. Si quieres traer un sombrero, no importa. You want to have a hat? Who cares? Sí, porque no dice qué. It didn't say what. Una señal de autoridad sobre tu cabeza. A sign of authority over your head. Bueno, yo sé que ahorita diría, bueno, para eso tengo el pelo largo. Bueno, pero vamos a hablar acerca de eso. Let's speak about that. Pero también habla que el hombre no es correcto que se cubra la cabeza cuando está adorando a Dios. And it also says that it's incorrect for a man to cover his head. En otras palabras, quítese el sombrero. Take your hat off. Quitarse las sandalias de los pies significa purificarse.
To take off your sandals is to reconocer la santidad de Dios. To recognize the holiness. Eso fue parte del inicio del ministerio de Moisés y es parte del inicio del ministerio de Josué y es parte del inicio de nuestra vida para conquistar las ciudades. It's part of Moses' ministry, Joshua's ministry, and our ministry to conquer the lands. Quítate la sandalia de los pies porque el lugar que pisas es sagrado y Josué lo obedeció. For the place where you are standing is holy and Joshua did. ¿Qué significaba eso? What does this mean? Reconozco mi condición. I recognize my condition. Este lugar es santo. This place is me holy. Quito las sandalias de los pies. I take off the sandals. Recuerde of my que el Señor dijo. Remember the Lord said. Cuando le dio la enseñanza a los discípulos de lavarse los pies. When he gave the teaching to the disciples of washing their feet. Él tomó la iniciativa. He took the initiative. Le lavó los pies. He washed his feet. Y recuerde que Pedro estaba escandalizado. ¿Cómo tú a mí me lavas los pies? And Peter was scandalized. How can you, Jesus, wash my feet? Y el Señor le dijo a Pedro. God told Peter. Mira, Pedro. Look, Peter. Si tú no te quitas los zapatos para que te lave los pies. No tendrás comunión conmigo. You will not have communion with me. Y cuando él entendió eso. When he understood this, entonces le dijo, oh Señor, si es así, yo amo tu comunión. He said, oh, if this is like this, no I love solamente lávame, báñame, le dijo Moisés. He said, not only wash me, bathe me. Ellos tenían muy claro el rito de purificaciones. They had the ritual of purification very well. Entonces no solamente lávame los pies, báñame porque amo tu comunión. Don't only wash my feet, bathe me because y el Señor le dijo, and the Lord told him, el que está bañado, he who is bathed, el que ya ha sido perdonado sus pecados. He who his sins have been forgiven. ¿Cuántos de ustedes ya han reconocido a Jesús como Salvador de sus vidas? How many have recognized Jesus? Levanta as the sus Lord manos. Of your life. ¿Son salvos? Are you saved? Entonces ya han sido bañados. Then you have been bathed already. ¿Qué hay que hacer ahora? Now what do you have to do? Dice, tú ya, los que han sido bañados. Those that have been bathed. No necesitan sino solamente lavarse los pies. They only need to wash their feet. Creo que hay dos cosas que son sumamente contaminantes. There are two things that are superly contaminant. Leí un artículo acerca de por qué debemos de lavarnos las manos. I read an article about washing your hands. Y desde esa vez parezco fariseo cirujano. I look like a Pharisee that is the surgeon. Es que los fariseos eran exagerados. The Pharisees were exaggerated. Se lavaban peor que cirujano las manos. They would wash their hands more than a surgeon. Pero leí un artículo muy importante sobre todo la temporada de flu y todo eso. I read an article in the time of the flu. ¿Por qué debes de lavarte las manos? Why you should wash your hands. Es un parecen magnéticos para atraer gérmenes. They are like magnets that bring. Porque germs. Tú tocas de todo en el buses, en cualquier lado que todo el mundo toca. You touch everything in the bus. Está lleno de gérmenes que probablemente te van a provocar un resfrío. It's filled with germs that y otras cosas. And other things. Entonces leí un artículo que digo, ¿por qué es importante lavarse las manos? I read an article of why it's important to wash your hands. Pero también los pies. But also your feet. Pero los zapatos. Pero los zapatos tú te los quitas. You take your shoes off. Hay casas en que tú tienes que quitarte los zapatos para entrar. There are houses that you have to take your ¿tu casa shoes es una de ellas o no? Is your house one of them? Sí, hermano, hay que quitarse los zapatos y aparecen islámicos. They look like Islamic people. All the shoes are there. No debía haber dicho eso. Pero en Medio Oriente se quitan los zapatos. In the Middle East, they take off their shoes. Porque es una señal de respeto. It's a sign of respect. A hoy en día, ¿qué sería para ti? What would it be today? Quítate el sombrero. Take your hat off. O ponte una señal de autoridad. Or put a sign of authority. Pero espiritualmente. Spiritually. Es sacar de aquellas cosas que no corresponden a la naturaleza de Dios. It's to take those things off that don't correspond to God's nature. Jesús dijo, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Why do you call me Lord, Lord and you don't do what I say? Y luego posteriormente él habló acerca de la casa firme. He spoke about the firm house. Quiero hablarles a qué se compara un hombre sensato y prudente. Look what is compared as a man that is prudent. Es aquel que oye mis palabras. Is he who hears my word. Y las pone en práctica. And puts it into practice. Y empieza a hablar de la casa que se construye y que va a permanecer firme ante cualquier adversidad. Speaks about the house that is firm on the rock through any adversity. Y luego dice del hombre insensato.
of the man that is not wise. Es aquel que escucha pero no hace lo que Dios le digo. He listens but doesn't do what God says. Y antes de decir esa parábola, él dijo estas palabras. Before doing that, he said, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Why do you call me Lord, Lord and you don't do what I say? Quiere decir que hay una gran relación en lo que dices con lo que hago. There's a great relationship with what you say and what you do. Si queremos que el Señor se haga cargo de nuestra vida, if we want God to take charge of our life, a cargo de tu casa, charge of your house, a cargo de tus hijos, charge of your children, a cargo de tus ingresos, charge of your income, de tu negocio, of your business, de tu empresa, of your businesses, tienes que reconocer quién va a ser el Señor de eso. You must recognize who is the Lord of these. Porque algunos solo es Señor en ciertas áreas de su vida. Because God is only part. Pero en otras no. But in other parts, no. Dios quiere ser Señor de tu vida en todo. God wants to be Lord of your life in everything. Hay una mentira que el creyente cristiano la asimila. There is a lie that believers assimilate. Si yo obedezco en esto, if I obey in this, te da como libertad de desobedecer en lo otro. It gives you liberty to disobey in something else. Eso no es cierto. This is not true. La obediencia debe ser completa. Obedience must be full. Sí, en esto sí obedezco, pero en esto no. I obey in this, but not in this. Y si obedezco en esto, como que te da derecho en desobedecer en otras áreas. And if I obey in this, then it gives me the right to disobey in other areas. Y eso no significa ser Señor a Jesús, Señor de tu vida. This does not allow God to be Lord of your life in everything. ¿Por qué me dicen si no hacen? Why do they call me if they don't do? Porque si yo voy a ser Señor de tu vida, I'm going to be Lord of your life. Tiene que tener la actitud que Josué dijo. You have to have the attitude that Joshua. ¿Cuáles son las órdenes que quieres que haga? What are the orders that you want que me to yo do? Me someto a ti. I submit myself to you. Esta batalla no es mía, ahora es tuya. This battle is not mine, it's yours. Y eso significa que tenemos que someternos al comandante en jefe. This means that we must submit to the commander in chief. Nuestro Señor Jesucristo. Our Lord and Savior. Por eso la pregunta Jesus. Es, ¿quién está a cargo de tu vida? The question is, who's in charge of your life? ¿Quién está a cargo de tus finanzas? Who's in charge of your finances? ¿Quién está a cargo de tu salud? Who's in charge of your health? ¿Quién está a cargo de tu casa? Who's in charge of your house? ¿Es Jesús Señor de tu vida? Is Jesus Lord of your life? Porque puede ser Salvador de tu vida, pero aún no reconocerlo como Señor de tu vida. He could be Savior of your life, but not recognize him as Lord of your life. Pero quiero terminar en esta mañana. But I want to end this morning. ¿Cuál es tu Jericó? What is your Jericho? ¿Cuál es el Jericó que está impidiendo que avances? What is the Jericho does not allow you ¿qué to es esa barrera emocional que no impide que pases? What is that emotional barrier that doesn't ¿qué cosa allow de you tu advance? Pasado no está dejando que avances? What part of your past doesn't allow you to advance? ¿O qué pecado no confesado está impidiendo que continúes a lo que Dios tiene para ti? What sin not confessed doesn't allow you to ¿cuál advance es el temor que ha inundado tu corazón y dice no puedo tomar esto? What is esto? The fear that has in your heart that says that you can't do it. Probablemente es una actitud. It's probably a wrong attitude. Probablemente es algo que humanamente no se puede. Probably humanly impossible. Pero es ahí donde tenemos que reconocer que el Señor es el Señor de tu vida. This is where we need to recognize that Lord, that God is Lord of our life. Que es la batalla del Señor y no la tuya. It is God's battle and not yours. ¿Cuántas veces Dios no le dijo a Israel, esta batalla no es nuestra, es de Él? How many times didn't God tell Israel, it is not your battle, y si es de Él, and if it's His, y si el Señor es Señor de tu vida, and if God is the Lord of your significará life, it will mean que no harás las cosas a tu manera, that you will not do things in your way, sino haremos las cosas a la manera de Dios. You will do things in the manner of God. Si tú haces tus cosas a tu manera, if you do things in your way, entonces Él no es Señor de tu vida. And He is not the Lord of your life. Quizá en esto sí, pero en esto no. Probably in this yes, but in this esto no. No significa ser Señor de tu vida. This does not mean that He's the Lord of your life. Cuando Él le dijo, yo no estoy de ninguno de los dos. When He said, I'm in neither side. Significa, yo no vengo a tomar parte de algo. I'm not coming to take part of something. Yo vengo a hacerme cargo de todo. I come to take charge of everything. Eso es hacer Señor de tu vida. That is for allowing to God no to darle algo de tu corazón. That is to give him something darle in your life. Todo el gobierno to de tu vida. All the governance of your y life. Si Él es Señor de tu vida, if he is the Lord of your entonces life, tenemos que renunciar we must renounce a hacerlas, seguir haciendo las cosas a nuestra manera. Of doing things in our way. Ay, gracias. ¿Alguien más?
¿Alguien más dice amén a esto? Amen. ¿O tenemos ese conflicto? Sí, pero es que ahí se trata de confianza. That's about trust. ¿Cuál es tu Jericó? What is your Jericho? ¿Cuál es el Jericó que está impidiendo que avances? What is the Jericho that doesn't allow you to advance? No puedes seguir, no crecerás y tomarás las promesas de Dios si no tomamos Jericó. You will not grow or have the promises of God if you don't. Pero para tomar Jericó, but to take Jericho, tenemos que reconocer a Jesús como Señor de nuestra vida. We must recognize Jesus as the Lord of our life. Quitando las sandalias de los pies, take off our sandals, reconocerlo como Señor, recognize him as Lord, y decirle como Josué dijo, and tell him like Joshua did, ¿qué quieres que yo haga? What do you want me to do? Y termino con este salmo. I end with this song. No se salva el rey por sus muchos soldados, ni por la mucha fuerza se libra el valiente. No king is saved by the size of his army, nor warrior escapes by his great strength. Bueno, ponle, cambia la palabra rey. Change the word king. Ponla por papá. Put father. Mamá. Mother. Un joven empresario. A youth that is starting his un career. Joven que está empezando en la universidad. A youth that is starting his career. Una madre soltera. A single mother. Alguien que tiene una empresa. Someone that has a business. No se salva por sus muchos soldados. They are not saved by their many no se soldiers. Salva por su habilidad. They are not saved by their ability. No se salva por tu habilidad, tu experiencia. They are not saved by their experience. Ni por su mucha fuerza. Or by their many strength. Se libra el valiente. He is straight and he's strength. He is strong. Vana esperanza de victoria es el caballo. A horse is a vain hope of deliverance. A pesar de su mucha fuerza, no puede salvar. Despite all his strength, he cannot save. Hermano, esta es la misma aseveración que Dios dijo una vez un salmista. This is the same way that God spoke through a psalmist. Aquellos confían en carros. Some people trust in cars. Aquellos en caballos. Others in horses. Mas nosotros en el nombre del Señor tendremos memoria. But us, we trust in the name of the Lord. Y estaremos firmes. We will be firm. Porque nuestra confianza no está en caballos ni carros. Trust is not in chariots. Nuestra horses. Confianza está en el Señor que hizo los cielos y la tierra. Is in the Lord who had made the heavens and the earth. Por eso, esto es lo mismo, otra misma impresión de un rey que está confiando en Dios. This is the same impression of a king that's de una madre soltera que está diciendo, esta ya no es mi batalla, yo se la entregué al Señor. This is not my battle, this is God's battle. I esta situación financiera. This financial situation. Hoy quiero, voy a aprender del Señor. I'm going to learn from the Lord now. Cualquier situación que esté fuera de tu gobierno, de tu control, any situation that is out of your control, no significa que esté fuera del gobierno y el control de Dios. Does it mean that it's out of the governance of pero God? Tienes que hacerlo Señor de tu vida. But you must make him Lord of your life. Pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Eyes of the Lord are on those who fear him and those who hope in his unfailing love. Él los libra de la muerte y en época de hambre los mantiene con vida. To deliver them from death and keep them alive in famine. Esperamos confiados en el Señor. Él es nuestro socorro y nuestro escudo. We wait in hope for the Lord. He is our help and our shield. En Él se regocija nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre. In him our hearts rejoice, for we trust in his holy name. Y mira cómo termina. Que tu gran amor, Señor, nos acompañe, tal como lo esperamos de ti. May your unfailing love be with us, Lord, even as we put our hope in you. ¿Cuál es la victoria en estas nuestras batallas? What is the victory of our battles? Tu fuerza. Your strength, tu habilidad, your abilities, tus ahorros, your savings, lo que has logrado, what you have así se puede perder, hermano. Just like that, it could be hoy lost. No hay nada seguro. There is nothing lo único today. Seguro es aquellas personas que ponen su corazón en el Señor. The only thing that is sure are those aquellos that put their que hacen la voluntad del Señor, la Biblia dice, permanecerán para siempre. They will remain forever. Mira, hermano, ¿no has dado cuenta que todo cambia fácilmente? Alguien de repente tiene, ya no tiene nada. Así, fácil, puede cambiar todo. La salud se puede perder en un momentito, en otro.
Health can be lost immediately. Pero lo que tengas de Dios permanece para siempre. What you have of God remains forever. Si Él es el Señor de tu vida, if He is the Lord of ya no son tus batallas. They are not your battles. Permite que Él pelee por ti. Allow Him to fight for you. Reconoce el gobierno de Dios en todas tus áreas. Recognize the governance of God in all your areas. Y tendrás paz. You will have peace. Él será tu confianza. He will be your trust. La victoria de mis batallas se llama Jesucristo el Señor. The victories of my battles is called Jesus Christ. Jesucristo el Señor de mi vida. Jesus Christ is the Lord of my life. El Señor Jesucristo. The Lord Jesus Christ. ¿Saben qué significa el Señor Jesucristo? Do you know what the Lord Jesus Christ means? Jesús Salvador. Jesus Savior. Cristo Mesías, el que bautiza con el Espíritu Santo. Christ Messiah, who is baptized in the Holy Spirit. Y Señor significa que el que gobierna tu vida. Lord, He who governs your life. El Señor Jesucristo. The Lord Jesus Christ. Algunos solo lo ven como Jesús. Some people just see Him as Jesus. Y están felices con ver a solo con Jesús. And they're just happy to see Him as Jesus. Pero Él es el Señor Jesucristo. He is the Lord Jesus Christ. El ungido que quiere ungirte. The anointed one that wants to el que quiere llenarte de poder. Who wants to fill you with power. Y el que quiere gobernar tu vida. And He who wants to el que quiere ser Señor de tu vida. Who wants to be the Lord of your life. Por eso es el Señor Jesucristo. That's why He's called the Lord Jesus Christ. Digan conmigo el Señor Jesucristo. See the Lord Jesus Christ. Estamos muy familiarizados con Jesús. We are very familiarized with Jesus. Y es un hermoso nombre. It's a beautiful name. Pero su nombre completo es el Señor Jesucristo. But His complete name is the Lord Jesus Christ. Es algo que tú y yo tenemos que identificarnos. It's something that you and I must identify. El Señor Jesucristo. The Lord Jesus Christ. ¿Lo quieres reconocer como el Señor Jesucristo? You want to recognize Him as the Lord Jesus Christ? ¿Has sido bautizado con el Espíritu Santo? Have you been baptized with the Holy Spirit? ¿Anhelas el bautismo del Espíritu Santo? Do you want the baptism of the Holy Spirit? Él es el ungido. He is the anointed one. Y el ungido quiere ungir al cuerpo. The anointed wants to anoint the body. Pero recuerda, el Señor. Remember, the Lord. ¿Qué quieres que haga? What do you want me to do? Hermano, hay una gran diferencia. There's a great difference. E invitar a que Jesús sea parte de tu vida. For to invite God to be part of your life. A que el Señor sea el Señor de tu vida. That He's the Lord of your life. Espero haberme dado a entender. I hope I made myself understood. Josué estaba diciendo, yo pensé que esta era mi batalla. Joshua thought this was my battle. Yo pensé que yo era el comandante en jefe. I thought I was the commander in chief. Y estaba viendo las limitaciones que había. He saw the limitations that were there. Pero luego fue auxiliado por alguien más grande que él. He was helped by someone greater than him. Alguien más grande que sus limitaciones. Someone greater than his limitation. Josué estaba lleno de limitaciones. Joshua was filled with limitations. Pero ese hombre era una revelación de Jesús. That man was a revelation of Jesus. Es todo suficiente. He's all sufficient. Todo poderoso. All powerful. Omnipresente. Omnipresent. Omnipresente. Omnipresent. Omnisciente. Omniscient. Es el Dios que tú y yo debemos de servirle. He's the Lord that you and I must serve. Es el Dios del cual tenemos que esperarle. It's the Lord that we must wait on. Es el cual tenemos que quitarnos las sandalias de los pies. It's the one that we have to take our sandals off our feet. Mostrar una señal de autoridad. To show a sign of authority. Una actitud de sumisión. An attitude of submission. Y decir como Josué dijo. And say as Joshua said. ¿Qué dice mi Señor a su siervo? What does my Lord say to His servant? Eso es hacer, Señor, a Jesucristo sobre tu vida. That is to make the Lord. Voy a invitarte que nos pongamos de pie. I want us all to rise. ¿Cuál es tu Jericó? What is your Jericho? No lo venzas solo. Don't go in battle alone. En primer lugar, no lo vas a hacer. You won't do it. Si tú quieres pelear tu Jericó solo, no vas a poder lograrlo. If you want to fight your Jericho alone, you will not accomplish anything. Luego Dios le dio a Josué la estrategia. Then God gives him the strategy. ¿Cómo vamos a botar esa ciudad? How are we going to overtake the city? Era una ciudad sumamente amurallada. It was a city that was had ellos many solo walls. Traían flechas. And they only brought arrows. ¿Qué podía hacer una flecha en una ciudad? What could a arrow do to a city? Lo que es imposible para los hombres. What is impossible for man. Posible es para Dios. It's possible for God.
La palabra imposible no está en la mente de Dios. The word impossible is not in the vocabulary of God. No debería estar en la nuestra. It shouldn't be in ours. Todo es posible aquel que cree. Everything is possible for he who believes. Entonces Dios dijo, yo me someto. He said, I submit. Y Dios le dijo, bueno, solo ponga a marchar a la gente alrededor de la ciudad. Just make people march around the city. Hermano, ¿qué sobrenatural hay en marchar? What supernatural thing is Tenían que marchar una vez cada día a darle la vuelta a Jericó. They had to go around Jericho once. Alrededor de la muralla. Around the city. Y los otros decían, esos están locos. They said, these people are crazy. ¿Qué van a hacer con sus marchitas? What are they going to do with their little marching? Y al séptimo día, the seventh day, ellos tenían que dar siete vueltas. They had to give seven rounds. Y luego Dios les dio instrucciones de lo que tenían que hacer. Then God gave them instruction on what they Solo alabaron al Señor. They only worship God. Históricamente dice Historically, they said, que esa muralla se hundieron. It said that the walls, they just fell to their ground. Hay evidencia de Jericó. There's evidence of Jericho. Y no hay muros a los lados. There are not walls to es the side. Algo que se hundió. It's something that just ¿Qué sank. Hizo eso? Who did that? Hermano, lo que es imposible para nosotros. What is impossible for us. No imposible para Dios. Is possible Pero for hay God. Que someternos a las instrucciones. But we must submit ourselves to the instruction. Quiero terminar con esto. I want to end with this. Si Él va a ser Señor de tu vida, If he's going to be the Lord of your life, vamos a renunciar a hacerla, seguir haciendo las cosas a nuestra manera. We have to stop doing the things our way. En tu casa como madre, In your house as a mother, en tu casa como padre, as a house as a father, en la iglesia como líder, in church as a leader, en tu trabajo como empleado, in your job as an employee, en tu negocio como empleador, in your business as the employer. Si quieres que el Señor sea el Señor de tu vida, if you want God to be the Lord of your y que life, te abra puertas como tú no tienes idea, and you want God to open doors like never before, tendremos que renunciar a seguir haciendo las cosas a nuestra manera. We need to renounce and doing the things in our way. Porque hacerlo Señor de nuestra vida, to make him Lord of our life, significa hacer las cosas a su manera. It's to do things in his way. Y con toda seguridad, with all assurance, Dios te dirá qué tienes que hacer. God will tell you what you y como have to hemos do. Dicho antes, lo que tú tienes que hacer, tú lo puedes hacer. What you have to do, you can do. Son actos de confianza. They're acts of trust. Y Dios va a hacer lo que tú no puedes hacer. And God will do what you can't. Por favor, inclina tus ojos. Close your eyes. Y con una actitud de humildad, es como quitarnos los zapatos. In the act of humbleness, it's like taking off our sandals. ¿Quién está a cargo de tu vida? Who is in charge of your life? ¿Estás dejando que el Señor tome parte de tu vida? Are you letting God take some of your life? ¿O te atreves a confiar toda tu vida? Or you want to trust God with all your life? Jesús no quiere tomar parte de tu vida. Jesus doesn't want to take part of your life. Jesús quiere tomar el gobierno de tu vida. Jesus wants to take governance of your life. Yo sé que esa es una lucha. I know that this is a battle. Es una batalla. It's a battle. Pero Dios está contigo. But God is with you. Si alguna persona está en ese conflicto, if someone is in this conflict, porque sabe que hacer las cosas, hacer Señor Señor de tu vida significará dejar de hacer ciertas cosas. To make him Lord of your life, it means that you have to let go of romper con ciertas cosas. Breaking off with certain things. O empezar a hacer diferente las cosas. Or to start doing things differently. Implica confianza. It implies trust. Implica valentía. It implies courage. Si alguien necesita esa fortaleza, if someone needs this courage, o no tiene la fe suficiente, they don't have the sufficient faith, puede ser honesto con Dios y decirle, Señor, ayúdame en mi incredulidad. You could be honest with God and say, God, help me in my disbelief. Fortalece mi confianza. Strengthen my trust. Porque quiero hacer las cosas a tu manera. Because I want to do things in your way. Y así vencerás tu Jericó. This is how you will overcome your Jericho. Queremos orar. We want to pray.
Yo sé que la oración del justo obra eficazmente. I know that the prayer of the just man works in a way, in a precious way. Y implica humildad. It implies humbleness. Reconocer que necesita seguir adelante. To recognize that you need to advance. Reconocer que hay cosas que tienes que soltar. That you need to let go of certain things. Porque queremos seguir controlando. Sometimes we want to keep controlling. Quieres seguir manipulando. You want to keep manipulating things. Nos cuesta. It's hard. Ceder. To let go. ¿Cuál es tu Jericó que necesitas vencer? What is the Jericho that you need to overcome? Vengan al frente, vamos a orar al Señor y pedirle su auxilio. Come to the front and let's ask God. Mientras ministramos al Señor. Ven, acércate, hermano. Olvídate de la gente, olvídate de ti, solo ven con la actitud de reconocer que necesitas un auxilio de Dios. Hoy te rindo mi ser, te doy el corazón, yo vivo para ti en cada palpita. Mientras hay aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy el corazón. Yo vivo para ti. En cada palpita, mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Josué, yo quiero que tú te visualices ese Jericó de tu vida. I want you to visualize this Jericho in your life. Esas cosas difíciles. Those difficult things. Esas cosas duras. Those hard things. Esas cosas casi imposibles. Those almost impossible things. O totalmente imposibles. Or totally impossible. Y has tratado. And you've tried. Y ahora está Jesús delante de ti. And Jesus is in front of you. ¿Qué vas a hacer? What will you do? ¿Vas a seguir haciendo las cosas a tu manera? You're gonna keep doing things your way. ¿O vas a acercarte a Jesús? Or will you get close to Jesus? En este caso, no es Jesús el que se va a acercar a ti. In this case, Jesus will not get close to you. Es Él el que espera que tú te acerques a Él. He's awaiting that you approach Him. Y es como que tú le preguntaras al Señor. It's like if you would ask the Lord, en esto que tengo que enfrentar. In this that I have to confront, en esto que tengo que superar. In this that I have to better, ¿vas a estar conmigo o no? Will you be with me or not? Esa es la pregunta equivocada. That is the wrong question. Él te dirá no. He will say no. Yo te pregunto. I ask ¿tú you, quieres estar conmigo? You want to be with me? ¿Cuál es tu respuesta? What is your response? ¿Vas a seguir a tu manera? Will you continue doing things your way? ¿Pensando igual? Thinking the same. ¿Actuando igual? Acting the same. ¿O vas a decirle, tú eres el Señor de mi vida? Will you say, you are the Lord of my y te life. Vas a acercar a Él. And you will get close te to vas him. A postrar delante de Él. You will profile te vas a quitar los zapatos you will take your shoes off. Y le dirás qué dice mi Señor a su sierva o a su sierva. You will say, what does the Lord say? ¿Lo estás haciendo? Are you doing it? ¿Lo estás haciendo en tu corazón? Are you doing it in your heart? Y si es así, and if it's that way, Él va a pelear tus batallas. He will fight your battles. Él te dirá qué hacer. He will tell you what to do. Él te dirá la estrategia. He will give you the strategy. Pero ya no lo hagas solo. Don't do it alone. Ya no continúes solo. Don't do it alone.
Espera la estrategia de Dios. Él te dirá qué hacer. Y lo que Él te diga qué hacer, tendrá la bendición para ti. Esa es su manera, no a la tuya. Es en el tiempo de Dios, no en el tuyo. Aleluya, Él es el Señor. Hermano, yo sé que Dios quiere ser Señor de sus vidas. Es una cuestión de entrega. It's about giving yourself. No sé hace cuánto tiempo tú confiaste tu vida a Jesús. I don't know in how long you have entrusted your life with No you. Sé hace cuánto tiempo Jesús es tu Salvador. I don't know how long God has not been your Savior. Pero hoy la pregunta es otra. Today is a different question. ¿Cuántos reconocen a Jesús como su Señor? How many recognize Jesus as your Lord? Él quiere ser Señor de tu vida. He wants to be the Lord of your life. Esta es otra etapa de tu vida. This is another level in your life. ¿Lo quieres reconocer como Señor de tu vida? Do you want to recognize him as the Lord of your life? Sé que eres Jesús tu Salvador. I know that he is your Savior, Lord Jesus Christ. Pero quieres, lo reconoces y aceptas a Jesús como Señor de tu vida? Do you recognize him as Lord of your life? Si es así, if it's this way, entonces significa que vas a confiar en la manera de Dios. It means that you will trust in the manner of God. Confiar en el tiempo de Dios. Trust in the timing of God. Y confiar a la manera de Dios. And trust in the manner of no God. Es a la tuya. Not in your Levanten hand. Sus manos al cielo. Que venga la fortaleza de Dios a tu corazón. Lift your hand and the strength of God comes Ahora to adórale, adórale un momento al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, gracias. Aleluya, aleluya, aleluya. Levanta tus manos al Señor. Oh Dios, te adoramos, Señor, de nuestro corazón. Te hacemos Señor de nuestra vida. Josué le adoró. Moisés le adoró. Adoremos todos al Señor. Aleluya, aleluya. No, Él es el que pelea tus batallas. El poderoso salvará. Él nos librará. En Él estará nuestra confianza. Él no avergonzará a aquellos que confíen en Él. Señor Jesucristo, Señor, el Señor Jesucristo, aleluya, al que adoramos, al que servimos, oh, mi rebecer, tú eres Señor, tú eres Señor. Aleluya, 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 aleluya. Oh, toda rodilla se doblará y confesará. Toda lengua declarará que Jesucristo es el Señor. Mas ahora reconocemos y declaramos, es mi Salvador, es mi Señor, el que me llena, el bautiza con Espíritu Santo. Oh, ribandere becerra la rabashira, alaba al Señor, enfoca tu mente en Dios. Gracias, Señor. Un canto que adore al Señor. Aleluya, 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 aleluya. No, gloria al Señor. Al Rey rendimos toda gloria. Al Rey rendimos.
Vemos majestad. Rey, Señor de tu vida. Al Rey rendimos toda gloria. Aleluya. Al Rey. Al Rey. Al Rey rendimos toda gloria. Aleluya, aleluya. Al Rey rendimos majestad. Al Rey rendimos toda gloria. Al Rey. Al Rey. La familia. Todas las familias. Todas las familias te adoran. Cordero de Dios, te entronizamos hoy. Aleluya. Todas las familias te adoran. Cordero de Dios, te entronizamos hoy. Todas las familias te adoran, Cordero de Dios, te entronizamos hoy, te entronizamos como padre de familia. The father of family. ¿Por qué no le pedimos a Dios que nos revele la estrategia de gobernar en nuestra casa? A lo mejor tienes el plan de tu casa. If you don't have the plan of your house, de cómo te trataron a ti. Of how they treated you. Como madre. As a mother. ¿Por qué no reflexionas la manera que estás gobernando tu casa? Why don't you reflect in the manner that you are governing your house? Sobre tus hijos. Over your children. ¿Lo estás haciendo a tu manera? Are you doing it your way? ¿O la manera que crees que debe de ser? Or the manner that you think it should ¿O le has pedido a Dios un plan? Or have you asked God for a plan? ¿En tus negocios? Your business. Como empleado. As an employer. Hacer Jesús Señor de nuestra vida. To make Jesus Lord of our life. Es renunciar a seguir haciendo las cosas a nuestra manera. To renounce doing things our way. Pidámosle a Dios su auxilio. Let's ask God for his help. Josué, Dios le dio después una estrategia. Then Joshua gave him a strategy. Tengamos la humildad de pedírsela a Dios. Let's have the humility to ask God for that strategy. Y no seamos testarudos a no romper el patrón que traemos. Let's not be prideful and not break the pattern that we have. Pidamos la sabiduría ahorita a Dios. Let's ask God for wisdom. Padre, te pido la sabiduría. Ask him for wisdom. ¿Cómo manejar este Jericó? To manage this Jericho. Este Jericó en mi casa. This Jericho in my house. En mi trabajo. In my job. En la escuela. In my school. En mi vida. In my life. Este Jericó que impide que avance. This Jericho that doesn't allow me to advance. En mis hijos. In my children. Con mi esposo, mi esposa. With my wife, with my husband. ¿Qué está impidiendo que tu bendición fluya? What is impeding that your blessing flows? Te pido la sabiduría, ask you for wisdom, la gracia, grace, y fortalece nuestra fe and strengthen our faith, para poner nuestra confianza en lo que tú nos digas. Put our trust in what you say, en el nombre de Jesús, the name of Jesus, te hago Señor y Salvador de mi corazón. Thank you, Lord, and Savior of my life. Señor y Salvador de mi corazón. Lord, and Savior of my life. Aleluya, gracias. Thank you, Lord. La batalla no es tuya. The battle is not yours. La batalla es del Señor. The battle is God's.
y Dios te dará la estrategia. He will give you the strategy. Te bendigo en el nombre de Jesús. I bless you in Jesus' name. Para una semana bendecida. Have a blessed week. Y que ese Jericó se desplome en el nombre de Jesús. And that Jericho is destroyed in Jesus' name. En el nombre de Jesús. Salúdense unos a otros. Jesus' name.